Bien, y como lo señalamos en la iniciativa edición central de Quinta Edición Noticias, ya estamos con Iván Sánchez, codirector de Escena al Borde, porque se ¿Qué viene, tal? ¿Cómo estás? yo creo que una de las más importantes iniciativas culturales de los últimos tiempos en Valparaíso, en la región. Me refiero a la Bienal de Danza Moderna y Contemporánea de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Iván? Un gusto saludarle. Oiga, cuéntenos un poco, ¿de qué Bien, se trata un esta gusto. Bienal? Mira, en esta bienal esperamos reunir a lo más representativo de lo que está ocurriendo actualmente en la creación de la danza moderna y contemporánea de acá de la región de Valparaíso. Sí, esta es una iniciativa inédita a nivel nacional, sí, y acá también en Valparaíso, bueno, va a ser su primera versión, impulsada por la cantidad de creadores, de compañías, de instancias para acercarse a la danza y del movimiento acá en toda nuestra región. Oiga, Iván, interesante porque Valparaíso se va a convertir en los próximos días en la capital de las bienales de nuestro país. Ustedes se suman a la Bienal Internacional de Arte, ¿no es cierto?, que se recupera después de 30 años y va a ser casi paralelo a esta interesante instancia cultural. Entre los días 20 y 28 de abril, cuéntenos dónde va a ser, es gratuito, cómo se puede acceder a las entradas quienes quieran participar, qué otras actividades aledañas van a haber. Mira, todas las actividades son gratuitas y todo se va a realizar en el Parque Cultural de Valparaíso. ¿Sí? Nos vamos a centrar ahí como sede de esta primera bienal. Y todos los días hay 8 días de funciones a las 7 de la tarde. Y quienes quieran ir tienen que llegar idealmente 15 minutos y la entrada es por orden de llegada. Se Perfecto. van a entregar previamente una cantidad de invitaciones para la mitad del aforo del teatro y la otra mitad del aforo del teatro va a ser por orden de llegada, así que quienes quieran ir y asistir están súper invitados y iniciamos el día sábado 20, ya el segundo día es el domingo 21 y posteriormente del martes 23 al 28 van a poder ver a un total de 19 compañías de acá de la región de Valparaíso. ¿Sí? Y en paralelo, en los días sábado 21 y sábado 27, domingo 21 y domingo 28, hay clases abiertas a la comunidad. La inscripción va a ser el día lunes, vamos a publicar en nuestras redes sociales, Instagram Escena al Borde y Facebook Escena al Borde Artes Escénicas, el modo de inscripción porque son 12 clases gratuitas que van a dictar 12 creadoras, creadores de acá de la región de Valparaíso, directores de sus compañías, quienes van a compartir idealmente en un proceso de acercamiento a quienes deseen conocer y acercarse al lenguaje del movimiento, estas clases abiertas. Interesante entonces, no solamente poder disfrutar, como bien usted decía, estas compañías de danza, sino que también quienes quieran aprender un poco más lo van a poder hacer de manera gratuita. Yo creo que eso es importante porque van sin duda están acercando lo que es el arte, sobre todo la danza, hoy que es tan querida por mucho público, ¿no es cierto?, de manera gratuita a la comunidad. Y creo que eso hay que destacarlo. Sí, y además hay otra instancia que es muy interesante, que es más específica para los cultores de la propia danza, que es que en la construcción, digamos, de un espacio de intercambio, de colaboración, con tres gestoras creadoras que vienen de la región de Cuyo, de Argentina, de San Luis, San Juan y Mendoza, a ver toda esta bienal, a conocer la creación de acá de la quinta región, en miras en un futuro a generar un espacio de intercambio, este puente de la Aconcagua, donde nos gustaría que las compañías de la región de Valparaíso puedan viajar a los espacios de la región de Cuyo y viceversa, y de esta forma hacer crecer un territorio común, ¿sí? A través de este salto de cordillera de lado a lado. Oye, qué interesante, sin duda. Una invitación entonces que reiteramos entre el 20 y 28 de abril, gratuito, ahí en el Centro Cultural de Valparaíso, ex cárcel, para Correcto. que muchos se ubiquen, ¿no es cierto?, porque todavía se conoce como la ex cárcel de Valparaíso, van a estar estas presentaciones. ¿Qué Sí. podría destacar usted dentro del programa? ¿Qué le gustaría destacar dentro del programa? ¿Alguna presentación especial, algo? Mira, más que destacar a una presentación, porque yo siento gran afecto por todos los creadores que van a presentar ahí, yo creo que lo interesante de la Bienal es la diversidad de propuestas a las que van a poder acceder durante estos 8 días de funciones. Sí, en los primeros 2 días, el 20 y el 21, la programación se constituyó por compañías invitadas, donde aquellas
elencos, agrupaciones que de alguna forma han dejado o están dejando un legado en la región a nivel formativo de mediación, sí fueron invitadas. Y es así que el día 20 se presenta el elenco de Balmaceda 1215, que es un gran semillero acá y que lleva ya, yo diría, 15 o años o más, pasando por la mano de distintos directores de acá de la región. Y al día siguiente se presenta el Conservatorio de Viña del Mar, se presenta también una obra basada en el legado de la maestra Carmen Buchat, que dejó acá en Valparaíso, quien dirigió la única proceso formativo universitario que salió de Santiago, que estuvo durante 3 años acá, y además de conformar su compañía. Y luego, desde el martes 23 al domingo 28, 14 compañías profesionales de la región, con lenguajes muy diversos, desde lo moderno a lo más performativo y contemporáneo, se presentan en el Teatro del Parque Cultural. Entonces yo siento que lo interesante es tratar de ir y ver esta programación para conocer y acercarse como a un abanico amplio de posibilidades que puede tener el cuerpo desde el movimiento. Bien, pues me parece, reiteramos la invitación, sin duda hay que hacerlo quienes quieran asistir entonces en el Parque Cultural de Valparaíso. Y al concluir esta entrevista, bueno, le dejamos las cámaras y los micrófonos de Quinta Edición para que usted haga esta invitación muy especial también desde el punto de vista de lo organizativo. Bueno, primero invitarles a todos, ¿sí?, a asistir a estos 8 jornadas de la primera Bienal de Danza Moderna y Contemporánea, donde van a poder apreciar una diversidad de cuerpos, diversidad de formas, diversidad de movimientos, sí, que puede cobrar este lenguaje escénico desde la danza y sorprendernos, emocionarnos con el cuerpo en movimiento en este espacio escénico que es tan bonito como el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Y no olvides decir que es gratuito. Ah, y bueno, y la entrada es gratuita, que eso también me parece que es un plus y es bueno, queremos que la gente conozca y se acerque a la danza y el trabajo del movimiento. Bien, Iván Sánchez, codirector de Escena al Borde, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre lo que va a ser esta Bienal de Danza Moderna y Contemporánea en la región de Valparaíso, la primera versión que se realiza y esperamos que en el tiempo se mantenga. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.